como secar vacas lecheras. Detrás de cada litro de leche fresca hay una batalla silenciosa que se libra a diario en las ubres de las vacas lecheras. Esta batalla no se ve a simple vista, pero es crucial para la salud de los animales y la calidad de la leche, el secado. El secado no es un simple cese del ordeño. Es un proceso complejo y delicado que requiere conocimiento, experiencia y atención al detalle para garantizar una transición exitosa de la producción de leche al descanso previo al parto. Un secado mal realizado puede tener consecuencias nefastas para la salud de la vaca, como mastitis, retención placentaria e incluso la muerte. Los dos caminos del secado. Existen dos métodos principales para secar una vaca lechera, el secado brusco y el secado gradual. Secado brusco, este método consiste en detener el ordeño abruptamente, sin previo aviso a la vaca. Se suele utilizar en vacas que ya están produciendo poca leche o que tienen problemas de salud. Sin embargo, este método puede ser más estresante para la vaca y aumentar el riesgo de mastitis. Secado gradual, este método consiste en reducir gradualmente la frecuencia del ordeño a lo largo de varios días o semanas. Esto permite que la glándula mamaria se adapte lentamente a la disminución de la producción de leche y reduce el riesgo de mastitis. La clave del éxito, un plan estratégico. Independientemente del método que se elija, el secado de una vaca lechera debe realizarse bajo un plan estratégico cuidadosamente diseñado y ejecutado. Este plan debe incluir... Selección del momento adecuado, el momento ideal para secar una vaca lechera es entre 60 y 80 días antes del parto. Esto permite que la vaca tenga suficiente tiempo para recuperarse del parto anterior y prepararse para el siguiente. Evaluación del estado de salud, antes de iniciar el secado, es importante evaluar el estado de salud de la vaca para detectar cualquier problema potencial que pueda complicar el proceso. Manejo de la alimentación. La dieta de la vaca debe ajustarse durante el secado para reducir la producción de leche y prevenir el aumento de peso. Terapia de secado. Se debe aplicar una terapia de secado antibiótica para prevenir la aparición de mastitis durante el periodo seco. Monitoreo constante. Es importante monitorear la salud de la vaca durante el periodo seco para detectar cualquier signo de problema. Un equipo aliado. El secado de una vaca lechera no es una tarea que pueda realizarse en solitario. Es fundamental contar con un equipo capacitado que incluya al ganadero, el veterinario y el personal de ordeño. Cada uno de ellos tiene un papel crucial que desempeñar para garantizar un secado exitoso. Más allá de la leche, el bienestar animal. El secado no solo es importante para la producción de leche, sino también para el bienestar animal. Un secado bien realizado ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la salud general de la vaca, lo que se traduce en una mayor calidad de vida para ella. En conclusión, el secado de vacas lecheras es un proceso complejo y crucial que requiere atención, conocimiento y trabajo en equipo. Un secado exitoso no solo garantiza la salud de la vaca y la calidad de la leche, sino que también contribuye al bienestar animal.